voluntad, entrega, solidaridad, compromiso, responsabilidad y unidad. Eso es lo que uno encuentra cuando se acerca a la Casa del Voluntario de Chihuahua y conoce a su equipo humano, sus voluntarios, las organizaciones de la sociedad civil que apoya y los centros comunitarios que atiende. Eso es lo que se ve en los resultados de su programa de voluntariado, motivo y origen de su creación. Y es también lo que se siente cuando se escuchan sus resultados en las voces mismas de sus protagonistas. Pues aquí saludo, visito a los ancianos y pues muchas cosas. También le cuento historia, pues a veces traigo un cuento para leérselo. Me deja un sabor de boca muy agradable, la verdad es que aprendes muchísimo de los niños. No te recibes tú más de lo que tú les puedas dar. El servicio de ESER siempre ha sido muy bueno. Hemos tenido la atención del personal y de todos los colaboradores que están ahí. Y bueno, es invaluable para nosotros. Ser voluntario genera cambios en tu persona, en tus habilidades, tus actitudes, y eso inspira a las personas a decir, estás haciendo algo bueno, yo quiero aprender de ti, saber qué estás haciendo, y eso genera más voluntarios. Nacimos para servir, nacimos para servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Me saludan, a veces me dan un beso, a veces no, así. La Casa del Voluntario de Chihuahua, o ESER, como toda la gente la llama, trabaja con la misión de formar personas comprometidas con la sociedad y participar activamente en programas de transformación social. Originalmente, nació como un programa del Centro para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, mediante una alianza con ESER Monterrey. Pero la energía y la entrega de su equipo de trabajo comenzó a contagiar a tantas personas más que apenas un año después de iniciar su operación, se constituyó legalmente como asociación civil. Su primera oficina se montó en la capital del estado, con el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense y del TEC de Monterrey, que les brindó un espacio en su campus para instalarse. La segunda se abrió muy poco tiempo después en Nuevo Casas Grandes y entre 2009 y 2010 inauguró 4 oficinas más en las ciudades de Camargo, Cuauhtémoc, Delicias y Jiménez. Al principio, ESER se dedicaba a captar y canalizar voluntarios a las diferentes organizaciones civiles, pero al paso del tiempo, su quehacer se fue ampliando hasta desarrollar un programa y una metodología únicos en el estado, porque empata las necesidades y deseos de servicio de las personas con las necesidades de apoyo de las organizaciones civiles. El trabajo que contempla el programa con cada uno de los grupos que participan es diferente. Con las organizaciones de la sociedad civil, se definen sus necesidades, el número de personas que requieren y su perfil, así como los horarios en que estos trabajarán. Y se elabora el proyecto, especificando las áreas o actividades en las que intervendrá el equipo del voluntariado. El trabajo con los voluntarios inicia con el reclutamiento. La participación de la ciudadanía se promueve mediante pláticas en escuelas, universidades, empresas, foros y a través de medios de comunicación y redes sociales. Se entrevista a los interesados, se les registra y se elabora su perfil. Considerando sus capacidades, experiencia, disponibilidad de tiempo, el área en la que quieren participar y las zonas donde viven. De acuerdo a sus características, se les ofrecen proyectos afines. Eligen la organización con la que colaborarán y se hace el enlace. Periódicamente, se les da seguimiento para conocer su desempeño y sentir sobre el trabajo que realizan. ESER está convencida de que la profesionalización del trabajo voluntario es esencial. Por eso, imparte de manera gratuita y constante su programa de desarrollo humano. El programa integra una serie de conferencias, talleres y seminarios sobre temas enfocados a desarrollar las habilidades de los voluntarios, a favorecer su crecimiento y a capacitarlos en los temas específicos relacionados con su grupo de atención.
Y para motivarlos y reconocer su trabajo, cada año, en el mes de diciembre, celebra el Día Internacional del Voluntario. Gracias a las alianzas de ESSER con instituciones de educación superior del Estado, cientos de jóvenes estudiantes se han integrado al programa para realizar su servicio social. Desde 2012, la Casa del Voluntario de Chihuahua opera 5 centros comunitarios en zonas de atención prioritaria urbana, que le fueron otorgados en comodato por el gobierno municipal. Los centros son atendidos por voluntarios, capacitados especialmente para la realización de actividades relacionadas al desarrollo educativo, económico, cultural y social que fortalezcan las capacidades de los miembros de la comunidad. En uno de los centros ya se proporcionan servicios básicos de salud y muy pronto también se ofrecerán en los otros 4. A través de su programa para la promoción de la acción voluntaria, la Casa del Voluntario de Chihuahua ha formado profesionalmente a más de 1,000 personas que colaboran con 417 organizaciones civiles. Y solo en 2013, por su conducto, se aportaron más de 116,000 horas de trabajo solidario a la comunidad. Los valores de fraternidad, generosidad, respeto, compromiso y sentido humanitario que promueve mediante el impulso de la participación ciudadana están gestando un cambio de actitud invaluable en la sociedad chihuahuense en beneficio de todos. Compartir Fundación Social tiene el gusto de reconocer la trayectoria y el impacto social que ha logrado la Casa del Voluntario de Chihuahua con el premio a la organización En Fomento al Voluntariado.